Les habla Francisco Pérez, encontramos un compañero reconocido profesor de Jesús Cedeño, quien una vez más hace referencia al daño que ocasiona la siendo importante en la población y ha hecho referencia a numerosas oportunidades para este medio acerca de los daños que ocasiona tanto al ambiente como a las personas, todas aquellas actividades que generan malos olores. Profesor. De una manera muy sintetizada, pudiéramos decir que los impactos ambientales ocasionan suficientes y enormes contaminaciones y daños, no solamente a las personas. Obviamente esas personas que están quemando todos los días basura, profesor. En ocasiones por el problema de negligencia, de ignorancia y el no saber cuáles son los impactos que ocasiona esa situación de la quema. La quema, por supuesto, es la desincorporación de materias orgánicas que al descomponerse, por supuesto, emana sustancias nocivas. Esa sustancia nociva, al entrar a través de la respiración o a través de otro organismo, produce alteraciones en el organismo. ¿Qué llamó de esas personas que insisten en esa práctica de muchos años, que es tan dañina y que parece no haber forma de controlar? Es un problema de educación ambiental, ¿no? Yo creo más bien que el Estado, a través de la institución de educación, debería no solamente de educación primaria, secundaria, educación media, educación universitaria, de concientización de ellos. Ahora, en los consejos comunales, que la estructura de los consejos comunales debe haber alguien que se encargue de hacerle conciencia a cada habitante de cada municipio, de cada sector, para los efectos de que vean cuáles son Por último, brevemente, ¿se les debe sancionar? Supuesto, debe ser sancionado, porque existe la ley. De hecho, en la Fiscalía del Ministerio Público tiene un fiscal que le corresponde a eso, que es la Fiscalía del Ambiente. La televisión y la de la me recordó Francisco Pérez.